Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de un nuevo papamóvil, porque el Papa Francisco estrena auto y elige un Dacia, así es un modelo de Rumania. Y bueno, como sabemos, es un Duster modificado, así es el nuevo papamóvil. Y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, un Dacia Duster, este es el nuevo auto que utilizará su santidad el Papa Francisco para sus desplazamientos habituales. Bueno, según confirma la propia marca Dacia, compañía automotriz rumana perteneciente a Renault, en un comunicado el Duster ha sido adaptado a las necesidades del sumo pontífice. El vehículo ya ha sido encargado al Santo Padre por Christoph Dridi, quiero decir, director general del grupo Renault en Rumania y presidente de Automóvil Dacia S.A. y Javier Martinet, director general del grupo Renault en Italia, durante una visita a la residencia del Papa precisamente en el Vaticano. Y bueno, este nuevo papamóvil es de color blanco con su interior terminado en beige, y está basado en un Dacia Duster. Como largo mide 4,34 metros y como ancho 1,80. El vehículo fue transformado por el departamento de prototipos y el equipo de necesidades especiales de Dacia en Rumania, en colaboración con el carrocero Romturinga. Esta versión adaptada tiene solamente 5 plazas, incluida una banqueta trasera más cómoda, dado que es donde viaja el sumo pontífice. Y bueno, este Duster integra soluciones específicas y accesorios concebidos para adaptarlo a los usos propios del Vaticano, como por ejemplo un gran techo practicable, una estructura acristalada, distancia al suelo inferior a 30 milímetros a la normal para facilitar el acceso a bordo, y elementos de sujeción internos y externos extra. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.